Bueno, listo. Estamos haciendo un muro aquí en casa de mis abuelos y este aligustre llevaba aquí pues toda la vida. Mi tío tiene 70 y pico años y lo recuerda desde siempre. Como que había que arrancarlo ya, le hemos metido una buena poda, he esquejado como nuevo 10 trozos y ahora con lo que ha quedado pues plantaremos e intentaremos sacar algo. A ver qué sale de ahí. Me cago un estaño en el Yamadori. El árbol está ahí arriba. Esto no os imagináis cómo es, pero tiene como casi 1 metro de ancho. El problema es que el Nevari está ahí, pero tenemos 60 centímetros para abajo. No quiero meterle la motosierra porque está lleno de piedras y demás cosas. Esto era la rejilla de un camión que tenía mi tío, que jubiló en los 80 y se la ha comido. Entonces me toca aire de hachuela, a cortar. Me cago en todo. Mira. Ah, menos mal, vamos a por la herramienta pesada, porque si no, esto no avanza. El muro sí, el muro va viento en popa, pero la madre que lo parió. Lo que menos ha costado ha sido arrancarlo, porque meterlo en la maceta también ha tenido sus historias. Ahora, al pasarle la manguera y limpiarlo, han empezado a salir maderas muertas, texturas, trozos de goma, alambres, ha salido un poco de todo. Ya está brotando y con la cantidad de raíces que tenía, pues no va a tener ningún problema. Es una bestia porque la maceta es de 80, pues tiene 80 centímetros de base. Hemos tenido que meternos aquí un poco. Aunque veáis raíces así fuera, le sobran un montón de raíces, entonces no va a tener mucho problema para vivir. De hecho, aquí estas raíces pues poquito a poco las tendremos que ir eliminando porque tenía el cepellón en varias alturas. Aquí venía el muro, entonces ha echado raíces contra el muro y hay que acabar eliminándolas. Os decía que los cortes que hemos hecho, hemos aprovechado las ramas gruesas y que tenían un poquito de forma para hacer esquejes, que ya están empezando a brotar todos. Ramas con forma para hacer xoínes, con conicidad. Hemos buscado así las cositas más chulas, con algo de madera para hacer esquejitos. Y bueno, eso es todo. Vamos a acabar de meterle tierra, pegarle otra regada y un bichito más para el jardín.